Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Miércoles 18 de enero y son las 7 y media de la tarde pasadas y al fin parece, ya me veis vestido de ciclista y esto es porque ahora mismo me voy al rodillo, pues parece que voy a poder volver a la bicicleta. Todos estos días que no habéis tenido vídeo ha sido pues porque todavía no sé exactamente qué es lo que tenía o qué es lo que sigo teniendo porque todavía tengo una congestión bastante importante. Pero bueno, ya fuera gripe, ya fuera catarro, ya fuera cualquier otra cosa, el caso es que he estado con el cuerpo bastante, bastante destrozado y esto pues me ha hecho uno que no tuviera ni cuerpo ni tan siquiera para grabar vídeos y menos todavía la cara, que ya voy recuperando un poco pues una cara más normal, que todavía tengo lo mío. Pero bueno, va. El vídeo de hoy os voy a hablar sobre el tema de zapatillas de ciclismo. En este vídeo al menos me voy a centrar en zapatillas de ciclismo de carretera, porque como ya sabéis, yo hasta hace relativamente poco, sobre todo lo que he hecho ha sido ciclismo de carretera, y entonces pues al menos en cuanto a evolución histórica tengo sobre todo zapatillas de carretera y de mountain bike, pues como en verdad he tenido tres pares de zapatillas en toda mi vida, pues lo vamos a dejar ahí. Entonces lo que voy a hacer en verdad pues va a ser un poco hablar de cuál ha sido mi progresión en cuanto a esto de las zapatillas, que ya veis un poco cuál ha sido la progresión, que ha sido esta de aquí. Aquí sí que es verdad que no he encontrado alguna de las zapatillas con las que ya empecé. Si mal no recuerdo, yo empecé a competir, de las primeras zapatillas que tuve así como con calas, fueron unas Victoria azules o algo así, y luego posteriormente ya empecé heredando unas Garnier que había tenido mi hermano. Pero de las que he podido encontrar, porque la verdad que estas zapatillas eran de las típicas que son con velcro y poco más. Creo que la primera era con dos velcros, suela de plástico y todo esto. Y la segunda ya era todo un avance, unas Garnier blancas con azul y tal que tenía. Eran ya con tres velcros. Pero ya en infantiles empecé a competir con estas. Estas son unas DMT. La verdad que para mí en aquel entonces me parecían que eran unas zapatillas que eran bastante buenas y estaban muy bien. Estas DMT las utilizaba con Calas Look, sin ir más lejos. Y estas son las zapatillas que utilicé pues durante infantiles y creo que parte de, si mal no recuerdo, parte de cadetes, aunque en cadetes ya enseguida me compraría ya unas nuevas. Entonces, la verdad que estas zapatillas ya es un poco la progresión natural de la historia. O sea, hasta ahora siempre teníamos, pues eso, los velcros, igual sí que como novedad, pues te traían este que era para adentro, que a mí pues personalmente tampoco me parece que sea como todo un avance. Pero bueno, eran unas zapatillas, yo creo que de iniciación, todos aquellos que estéis pensando en iniciaros en el ciclismo y no tengáis muy claro qué zapatillas compraros o ni tan siquiera si os va a gustar el ciclismo, os recomiendo que empecéis con unas zapatillas de este tipo, pues porque ya sea en el Decathlon o lo que sea, os podéis encontrar pues por 40, 50, 60 euros y pues bueno, para empezar y no tener que hacer un desembolso bastante importante porque el tema de las zapatillas sí que son bastante caras, creo que es una buena opción, ya os digo. Suela de plástico, tampoco vais a buscar mucho más. Y luego, pues materiales, pues tipo cuero, con un poco de rejilla y tal y cual. O sea, esto no tiene más misterio. Luego sí que en cadetes, ya conforme la cosa se fue poniendo seria, yo tengo estas de aquí. Pero quiero matizar una cosa. Estas de aquí son el resultado de que yo en su día para cadetes me compré unas DMT también. La verdad que estaba muy contento por la experiencia que había tenido con las anteriores. Entonces tenía unas DMT que eran las que habían sacado edición Alessandro Petacchi con la suela de magnesio y todo esto. ¿Qué pasó con estas zapatillas? Pues que DMT hizo una apuesta arriesgada por el magnesio porque era un material mucho más ligero que el carbono y en cuanto a rigidez, pues parecía que también estaban por ahí las cosas. Y vistosamente a mí eran unas zapatillas que me flipaban. O sea, era de las típicas que en el pelotón se me reconocía fácilmente por las zapatillas. Era como O'Day, el tío de las zapatillas amarillas cantonas, ahí que va. Y entonces, como esas salieron defectuosas, al año o algo así se me empezaron a rajar, tanto a mí como a otro compañero de equipo que también tenía las mismas, se me empezaron a rajar por aquí. Entonces, como estaban en garantía, pues acto seguido me mandaron estas que sí que eran un modelo algo inferior, pero bueno, eran la misma zapatilla pero con suela de carbono. Aquí como veis, como novedad, pues sí que incorporaron el cierre milimétrico. Entonces esto lo que tiene es que tú una vez te atas la zapatilla, pues vas apretando así poquito a poquito, poquito a poquito, e incluso si tienes que soltar algo, aprietas aquí y esto se puede soltar. Entonces,
Sí que es una zapatilla mucho más rígida, porque al tener una suela de carbono, pues ya se ve que es una zapatilla mucho más rígida. Y luego una cosa que me gusta mucho a mí personalmente, ya sé que luego para gustos los colores, es que esta zapatilla está hecha en un tejido que no es nada de tela. A mí no se me coció el pie, no me hizo nada, y la verdad es que yo agradecía mucho este tipo de tejidos, más allá de por nivel estético, por el tema de limpiar las zapatillas, porque le pasas un trapo y enseguida lo haces, y de otra manera tienes que estar ahí frotando, que si cache 7 y tal y cual. Una zapatilla, a mí personalmente, muy positiva. Pero luego ya pues me dio por querer innovar, ¿no? Y entonces me traje esta zapatilla, la S-Works. Esta es la tope de gama. De Specialized en aquel entonces, que aquí ya sí que dejamos el cierre milimétrico de carraca a un lado y aquí incorporamos los cierre boas. No sé si veréis, pero este cierre boa, pues de alguna caída que he tenido, está bastante trillado. Y estos, en comparación con los que os voy a enseñar ahora, es que para soltar era para apretar en un sentido, para soltar en el otro. O sea, esto tenías que ir soltando. Poco a poco la ruleta, y entonces muchas veces lo que pasaba es que este cable se hacía como un lío aquí dentro, y alguna vez sí que he tenido algún problema con esto, que he tenido que soltar el cierre boa y todo esto. Pero ya os digo, en general me parece que es una zapatilla bastante ligera. Sigo trabajando yo históricamente, pues en cuanto a colores vistosos y también en cuanto a materiales, pues que son fáciles de limpiar, aunque aquí sí que incorporaba ya algunas rejillas, aunque no son de tela, sino que son como de un material un poco de plástico. Pero esta zapatilla es la que utilicé en juveniles y parte de aficionados, y la verdad es que, bueno, en parte de aficionados no, y todos los años de aficionados, y la verdad es que he estado muy a gusto. O sea, con esta la verdad que es la que he estado utilizando hasta hace relativamente poco. Pero de un tiempo a esta parte he empezado a utilizar esta zapatilla. Esta zapatilla es de Cadlike y lo que tiene es que la suela es de carbono, igual que con esta, pero tiene una mezcla de carbono con grafeno. Entonces, ¿qué pasa? Que el carbono junto con el grafeno hace que la suela sea aún más rígida, y el grafeno, al ser un material también bastante más ligero, pues normalmente estas son unas zapatillas que en relación peso y tal están bastante bien. Otra cosa que tienen es que este tejido que veis aquí, que a mí, como os digo, me gusta mucho que sea como bastante liso por el tema de limpiarlo y todo esto. Entonces, el clarino se comenta que es bastante más resistente que la piel normal, y luego, sin embargo, también es bastante más ligero que esto. Entonces, por eso es una zapatilla que estoy bastante contento. Y aquí, a diferencia de las Specialized, lo que hace es combinar un cierre pues más tradicional con unos boa, que la verdad que yo, mira, si os tengo que recomendar algo, más allá de que luego cojáis pues esta Cadlike o cualquier otra, es este sistema de cierre. O sea, estos son los cierre boa de última generación, que si tú los tienes sacados para afuera, pues la cuerda la puedes dar de sí todo lo que quieras, pero que si luego tú lo haces para adentro, lo puedes cerrar todo lo que quieras. Esto la verdad es que es bastante cómodo, porque la cuerda normalmente no se enreda. Nunca se me ha enredado en todo el tiempo que llevo utilizando la zapatilla, y luego son muy fáciles de soltar. O sea, simplemente haces así a los dos cierres y la zapatilla se suelta directamente. Y una cosa que es una tontería, pero que me gusta mucho también de estas zapatillas, es este tejido que tiene aquí. Este tejido de aquí es como una especie de lija que te permite para sujetar mejor el pie. O sea, es importante también el arco que tenga aquí para la sujeción del pie. Es una cosa que me gusta. Entonces ya os digo, estas son las zapatillas que he utilizado históricamente, y con estas la verdad es que estoy muy contento, que son las últimas que he tenido. Entonces, una vez dicho esto, pues recomendaciones para la hora de adquirir zapatillas. Yo lo que os he dicho un poco al principio, o sea, si estáis empezando en el ciclismo de carretera, no sabéis todavía si os va a gustar del todo, os recomendaría no empezar haciendo unas inversiones tan altas. O sea, sí que igual empecéis o bien por unas de velcro, tipo estas que os había comentado, o bien alguna otra zapatilla pues que empiece a incorporar este tipo de cierre milimétrico, porque sí que suele ser algo más económico. Pero luego sí que conforme pues igual te va gustando el ciclismo, empiezas a meter más kilómetros, empiezas a notar que igual se te recalienta demasiado el pie, o que te empiezan a doler las plantas, o que se te duermen, pues muy probablemente sea porque la suela no sea tan rígida. Entonces ahí sí que os recomendaría que os fuerais a una suela de carbono, aunque ya aquí el precio normalmente sí que sube de 100 euros para arriba el par de zapatillas. Y lo que yo sí que os recomiendo es que si os gusta el ciclismo y queréis unas buenas zapatillas, os fijéis sobre todo en el cierre boa, y luego pues pijadas como la que os he comentado, pues que más
más allá de que sea suela de carbono, pues mira, si encontréis alguna, pues con un tipo de combinación entre carbono y grafeno y tal, pues siempre vais a encontrar zapatillas que son más ligeras, más rígidas y que luego incluso ya de aquí a gamas más altas, pues tenéis zapatillas que se os harían a medida. O sea, es decir, esto se mete como una especie de molde en la cual te coge la forma del pie, la zapatilla se mete al horno y entonces ya te coge exactamente la forma de tu pie y son hechas a medida. Lo malo que tiene esto es que si el día de mañana la quieres vender, pues son unas zapatillas que son exclusivamente hechas para ti. Si yo el día de mañana quisiera vender una zapatilla como esta, pues bueno, no la voy a vender por mucho porque son zapatillas pues que son al final muy personales y cada uno se hace la forma de su pie. Pero sí que esta zapatilla, por ejemplo, le podría valer casi a cualquier otra persona que tenga más o menos la misma talla de zapatilla que yo. Así que nada, este es el vídeo de hoy. O sea, ya os digo, yo ahora me voy a ir a hacer rodillo porque ya estoy deseando. Pero si queréis que en algún otro vídeo más adelante os hable de alguna cosa en concreto sobre material de ciclismo o sobre el tema del rodillo, que también me lo estáis preguntando mucho últimamente, pues mira, lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, uy, a disfrutar, chavales.